Como que la comisión electoral trabajaba esta noche ultimando detalles en el montaje de los comicios en el que se procura elegir a las nuevas autoridades de la ADP. Hay personas que entendieron que podían, provocando incidentes legales, podían lograr objetivos. Fueron a los tribunales, el juez no le dio ganancia de causa. Los materiales se encuentran en cada centro de votación, de acuerdo al presidente de la comisión, Manuel Mateo, quien garantizó que habrá un proceso transparente. Garantizando derechos, actuando con equidad, actuando con responsabilidad y con transparencia. A nadie se le ha negado su derecho. Los maestros que no figuren en el padrón del gremio no podrán sufragar en los 358 colegios electorales habilitados para el proceso. Si llega una persona que dice que es maestro, que no está en el padrón, que dicen algunos de los miembros que están ahí que sí es maestro, entonces que se le permita votar, pero votar observado. Desde ya han surgido algunos incidentes en la organización de las elecciones, según denuncian candidatos y miembros del Comité Ejecutivo de la ADP. En las sesionales le han coartado los derechos a las corrientes pequeñas y entendemos que ese proceso se debe regular a favor de todos. Lo que estamos exigiendo es equidad, que haya, por ejemplo, participación de manera equitativa, ¿entiendes? Para que el proceso fluya en cada sesional. Unos 106.084 maestros están llamados a votar, de los cuales 89.589 son activos y 15.495 jubilados, representando el 15.55% del total de docentes. Los maestros convocados este miércoles por la ADP podrán ejercer su derecho al sufragio de 8 de la mañana a 4 de la tarde, mientras que la Comisión Electoral ofrecerá su primer boletín cuando esté computado el 25% de los votos. Vladimir Núñez, Noticias SIN.